Usted que es un preparador de impuestos, usted que es un contador y tiene la visita de clientes que necesitan establecer un negocio, en este video vamos a analizar la estructura comercial que usted debe ofrecer para cada una de las necesidades. Y es así que partimos con la importancia de cada una de las estructuras o entidades de negocios. La visita de clientes que desean establecer un negocio propio es una oportunidad para iniciar un nuevo servicio a un nuevo cliente. Escúchelo con atención, ya que le revelará muchas cosas importantes que se deben tener en cuenta antes de determinar la mejor estructura comercial. Por ejemplo, el cliente le hará saber el tipo de negocio que desea emprender. Esta decisión es una de las primeras que el cliente ha de tomar antes de establecer su negocio. El tipo de negocio es la actividad a la que la empresa se va a dedicar. El cliente también le hará saber si piensa establecer un negocio o solo piensa asociarse con alguien. Le dirá si el negocio es nuevo o es un negocio ya establecido, que lo está adquiriendo. Le expresará si es importante para él o para ella. Y si hubiere más socios, el protegerse a sí mismo ante cualquier responsabilidad, como por ejemplo el caso de un juicio. Toda la información que usted reciba del cliente, Junto con las actividades y necesidades de la empresa y los deseos y expectativas del dueño o los dueños, forman parte importante de los factores para tener en cuenta antes de determinar la estructura de una empresa. Tax cuts la reforma tributaria ha ocupado un lugar central en los últimos años a medida que los contribuyentes absorben los cambios de la legislación tributaria realizados por el expresidente Trump en el año 2017. Todavía no hay una reforma para basarnos en los cambios. Así que seguiremos hablando de esta ley que se impuso en el 2017. La tasa de impuesto del 21% para las corporaciones regulares es una deducción sustancial de la tasa corporativa que anteriormente se tributaba al 35%. Biden ha expresado que lo subirá al 28%. En consecuencia, muchas empresas que actualmente no están clasificadas como corporaciones C a efectos fiscales están considerando la posibilidad de convertirse o regresar a ser una corporación C para aprovechar esta deducción. 28% todavía sigue siendo atractivo. A efectos impositivos, la decisión de operar como un flow-through entity, generalmente un sole proprietorship y anexo C, una sociedad o corporación S. O una corporación C, a menudo se conoce como una choice of entity. El porcentaje actual del 21 o futuro del 28 puede favorecer a una corporación C como una opción de entidad para ciertas empresas. Hay otros factores, tanto fiscales como no fiscales, que se deben tener en cuenta al tomar la decisión. Como resultado, muchas empresas pueden decidir mantenerse en el Flow Through Entity en lugar de cambiarse a ser una corporación. Dependiendo de la elección de la entidad se determinarán, por ejemplo, los impuestos a pagar, la responsabilidad personal del dueño o dueños, la cantidad de reportes a presentar cada año, etcétera. Los aspectos fiscales, legales y hasta administrativos varían dependiendo de la estructura comercial que se elija. De ahí la importancia de tomar una decisión bien fundamentada. El Tax Code Jobs promulgó cambios significativos en el tratamiento de impuestos a la renta, tanto de los individuos y de las corporaciones, entidades de paso, pastro entities y todos los negocios en general y hasta los acuerdos internacionales. Los profesionales de impuestos deben asesorar a sus clientes sobre la dirección de acciones deseadas para el año 2021 y años futuros. A continuación voy a hablar de los factores que se deben considerar para elegir una entidad de negocios. Existen dos factores de más peso al elegir la entidad o estructura comercial para las implicaciones fiscales y la protección de la responsabilidad legal personal. Es necesario evaluar las opciones de cada una de las entidades que ofrecen respecto a estos dos temas y saber determinar si serían beneficiosos ante las circunstancias individuales, actuales, de cada propietario, de cada negocio. Y de cada situación, porque cada una va a ser diferente. No existe una mejor entidad comercial. La entidad comercial que funciona mejor para una cadena de restaurantes no necesariamente dará los mismos resultados para un restaurante pequeño. Otros factores por considerar son los costos administrativos o las necesidades futuras de las empresas, entre otros. La primera opción, el propietario único, sole proprietorship. El sole proprietorship es la estructura comercial más simple y la más popular de este país y de todo el mundo. Según las estadísticas proporcionadas por la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, más del 70% de los negocios de Estados Unidos son sole proprietorship. Un sole proprietorship o empleado por cuenta propia es aquel que no es una corporación y es del dominio y propiedad de una sola persona. Bajo esta estructura comercial, la empresa y el propietario son uno solo. El propietario o el sole proprietorship es acreedor a todos los ingresos de la empresa pero también es responsable ilimitadamente de todas las deudas, pérdidas o demandas judiciales que genere la empresa. Tal vez muchos de los clientes no sepan, pero es posible que ya estén operando su empresa como sole proprietorship. Como es el caso de fotógrafos, tutores privados, escritores o columnistas que trabajan independiente, YouTubers, personas que hacen videos en el canal como este de YouTube, vendedores a comisión que no están en la nómina de pago, contratistas, traductores que les pagan por trabajo entregado, consultores, etc. El propietario único reporta en el anexo C, de la forma 1040. Y como por ejemplo diríamos, a María le encanta cocinar. Tiene muchas amistades que le han pedido que cocine para ellos. Ella cocina a diario, riquísimo, sabroso. Reparte almuerzos a varios de sus amigos por 10 dólares más la propina. María está operando como un Sole Proprietorship. ¿Qué ventajas pueden tener el Sole Proprietorship? El modelo de Sole Proprietorship tiene muchas ventajas de lo que le hace muy popular. Esto es fácil de establecer. El negocio más fácil y rápido de formar es el sole proprietorship. Esta estructura comercial no requiere de formalidades o interminables procesos burocráticos. Un mes esperando que llegue la contestación de la corporación. No para ser establecida siempre y cuando uno sea el único dueño. Como se vio anteriormente, existen personas que operan como sole proprietorship y que todavía no lo saben. Poner el nombre al negocio es importante. La mayoría de sole proprietorship adoptan el nombre del propietario, Carlos Ramírez. Sin embargo, si un propietario decide registrar un negocio con otro nombre, puede elegir un nombre ficticio, DBA, Doing Business As, el cual tiene que registrarse debidamente ante las autoridades correspondientes en el respectivo estado. El registro del negocio, el nombre comercial ficticio o asumido, debe registrarse en la mayoría de los estados y requieren que este registro en caso de litigios. Si una persona desea entablar una demanda judicial podrá obtener la información de la empresa y de sus propietarios en estos registros que son de acceso público. Sin embargo, si una persona desea entablar una demanda judicial y no logra encontrar el debido registro de la empresa, la empresa puede ser reportada y responsable de pagar multas e impuestos atrasados. Se debe obtener permisos y licencias. Como cualquier negocio, se requiere obtener las licencias y los permisos necesarios regulados por el gobierno local, ya sea la ciudad o el condado. Y además, el estado de ser requeridos de acuerdo a la industria en la que se requiere que la empresa pueda operar legalmente. Como ejemplos podemos mencionar la licencia ocupacional, el registro del negocio, la licencia para ventas, los permisos de zonificación, entre otros. La obtención de los permisos y licencias puede ocasionar un costo muy alto, dependiendo de cada zona, de cada estado, de cada ciudad, de cada condado. O no muy alto puede ser para la empresa, no sabemos algunos estados suelen cobrar una pequeña cuota pero esto varía de estado a estado y de ciudad a ciudad este proceso es asequible los costos para establecer un sole proprietorship son mínimos también lo son los costos administrativos los gastos del negocio son fácilmente identificables tienen pocos empleados o quizás ninguno yo puedo ser el único empleado de mí mismo. Así que no hay muchas complicaciones en la retención de impuestos para calcular o para pagar. Es recomendable tener cuentas bancarias separadas para que sea más fácil diferenciar las finanzas personales de las finanzas del negocio. En relación a los impuestos, la declaración de impuestos se debe presentar como un sole proprietorship en el anexo C. La preparación de impuestos es muy sencilla debido a que la empresa y el dueño son uno solo. La facilidad de este trámite tributario lo hace especialmente atractivo porque tanto los ingresos como los gastos del negocio se incluyen en la declaración de impuestos sobre el ingreso personal de cada dueño. Esto en el formulario. 1040 con la extensión del anexo C. En el caso de que el negocio sufra pérdidas, estas se pueden compensar si el contribuyente, el dueño, tiene ingreso obtenido de otras fuentes. Si yo tengo mi forma W2 de 50 mil y tengo una pérdida de mi negocio de 10, mi reporte va a pagarse impuestos sobre 40. Todas las ganancias y las pérdidas de un sole proprietorship se registran en el anexo C del formulario 1040. La cantidad reflejada en la última línea del anexo C se ingresa en el formulario 1040 del dueño. Adicionalmente, el dueño de un sole proprietorship tiene que pagar el impuesto sobre el trabajo, el self-employment tax. Este impuesto consiste en la tributación de las personas que trabajan por su cuenta y tienen que pagar por concepto de impuestos del Seguro Social y del impuesto al Medicare. Esto se llama en inglés el Self-Employment Tax. Por lo general, se tiene que pagar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia si el propietario recibió ingresos netos de 400 dólares o más por cuenta de su trabajo. El dueño del negocio paga el doble de impuestos sobre el trabajo por cuenta propia de lo que paga un empleado normal, regular, ya que el empleador pagará la otra mitad y la otra mitad el empleado. En el caso del propietario tiene que asumir todo al ser sole proprietorship. La tasa del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es del 15.3% y se compone de dos partes, 12.4% para el seguro social y 2.9% para el Medicare. Para calcular el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia se utiliza el anexo SE, el cual, una vez completado, se debe adjuntar al formulario 1040 del sole proprietorship. Además, todos los sole proprietorship tienen que pagar el impuesto estimado Además de pagar impuestos sobre el trabajo por cuenta propia una vez al año, el dueño del sol proprietorship también debe realizar pagos trimestrales de impuestos estimados sobre los ingresos. El gobierno federal permite pagar impuestos estimados en cuatro cantidades iguales durante el año. Esto es el 15 de abril, el 15 de julio, el 15 de octubre, y el 15 de enero del siguiente año. Si el propietario no paga lo suficiente en la fecha de vencimiento, de cada periodo de pago se puede someter a una penalización. Incluso si al momento de presentar la declaración de impuestos se determina que debe un reembolso, eventualmente. Para calcular el pago del impuesto estimado, se utiliza el formulario 1040ES. Al calcular el impuesto estimado para el año actual puede ser útil usar los ingresos, deducciones y créditos del año anterior como punto de partida. Guíese por la declaración del impuesto federal del año anterior. Se deben hacer pagos de impuestos estimados si se anticipa que se debe más de mil dólares al momento de presentar la declaración de impuestos. Por lo general, si hubo una responsabilidad tributaria el año anterior, es muy probable que se tenga que pagar impuestos estimados para el presente año, tomando en cuenta la referencia del año pasado. La manera más fácil de pagar los impuestos federales es vía electrónica por medio de Electronic Federal Tax Payment System y FTPS. El EFTPS permite pagar los impuestos estimados semanalmente, quincenalmente, mensualmente, etc. Siempre y cuando se hayan pagado lo suficiente al final del trimestre. A través del EFTPS se permite también acceder al historial de los pagos para saber de cuánto y cuándo se hicieron los mismos. No existe doble tributación. Cuando tenemos una corporación regular, se paga a nivel de la corporación y las ganancias lo pago a nivel individual. Por eso se llama doble tributación. Los ingresos van directamente al propietario y se graban mediante la presentación de la declaración de impuestos individuales. Como no hay diferencia entre la empresa y el dueño, los impuestos de la empresa no se declaran por separado. Como es el caso de las otras estructuras, de negocio. A esto se le denomina tributación pastro, de paso. Las tasas de impuestos también son más bajas que las otras estructuras empresariales. Además, el sole proprietorship tiene total control y poder de decisión en el negocio. Debido a que solamente hay un dueño, esta estructura comercial le ofrece el control gerencial completo no hay socio a quien dar cuentas el propietario es el que tiene el control completo del negocio y de todas las decisiones importantes y no tan importantes de la empresa a diferencia de las otras estructuras de negocios que se tienen múltiples dueños que tienen que consultar tiene que ir a un directorio para poder tomar decisiones aquí el propietario no está obligado a a consultar sus decisiones o actividades con algún socio o accionista. El sole proprietorship, aunque hay una buena cantidad de ventajas para un sole proprietorship, también existen algunas desventajas. Y entre la mayor desventaja podemos nombrar a la responsabilidad legal personal del propietario. La falta de protección de los bienes personales del propietario y de un negocio es la desventaja principal de esta estructura empresarial. Con la responsabilidad ilimitada, una deuda comercial es también una deuda personal para el propietario. De la misma manera, una deuda personal también puede ser reclamada contra los activos de la empresa o los activos personales. Por lo tanto, acreedores, proveedores o individuos que presentan una demanda contra la empresa pueden hacer reclamos contra los bienes personales del propietario, incluyendo su auto, su casa, sus ahorros personales y todo lo que tenga en el patrimonio. Asimismo, los acreedores, proveedores o individuos que presentan una demanda en contra del propietario pueden hacer reclamos contra los bienes de su negocio. Como ejemplo, vamos a describir a Julia. Julia tiene en funcionamiento un servicio de costura y ha ido progresando a pasos agigantados. Pero Julia tiene un vicio. Ella es adicta a las máquinas tragamonedas y ha estado pidiendo dinero prestado para satisfacer su vicio, a tal punto que las deudas se le han acumulado tanto que ya se le hace imposible pagar. Aunque estas deudas son estrictamente personales, los acreedores podrían ir tras los activos de los negocios de Julia. Y podrían vender las máquinas de coser, materiales de trabajo, muebles, etcétera, para saldar las cuentas. Esto sucede porque, ante los ojos de la ley, no hay una separación legal. El negocio y el propietario son una sola persona. Si el propietario tiene personal que trabaja para él, este riesgo se extiende a las responsabilidades contraídas como resultado de las acciones del empleado. Ejemplo, Andrés es chofer y dueño de la empresa como Sole Proprietorship, Doing Business as Taxis, manejando. Y cada vez que lo llaman para transportar a una persona a cualquier punto de la ciudad, Gracias a la prosperidad que su negocio ha logrado cumplir, el sueño se compra una casa para él y su familia. Cada vez recibe más llamadas y a veces no se da abasto. Cuando eso sucede, él le paga a su mejor amigo Mauro para que le trabaje la otra camioneta que tiene Andrés. Lamentablemente, Mauro sufre un accidente automovilismo mientras transportaba a cinco pasajeros tres de los cuales resultaron gravemente heridos que tuvieron que ser transportados al hospital. Tiempo después, Andrés recibe una demanda ya que el seguro de taxis no cubrió todos los gastos médicos. Los pasajeros están enjuiciando a Andrés para que les pague todos los gastos médicos, incluyendo las terapias físicas, más los ingresos que dejaron de ganar mientras no pudieron trabajar debido a las lesiones sufridas en el accidente debido a su responsabilidad ilimitada un solo proprietorship es adecuado para aquellos que vayan a establecer negocios de bajo riesgo o para aquellos que piensan en un negocio de tiempo parcial Enfrentamos la dificultad para recaudar capital. Si un sole proprietorship no cuenta con el suficiente capital para solventar las operaciones, de recaudar fondos, esto podría ser una tarea difícil. Debido a la que responsabilidad cae únicamente en el propietario del negocio. Por lo general, las instituciones bancarias están muy reacias a otorgar préstamos a un Sol proprietorship debido a no tener la certeza de saber si podrán recuperar el dinero en caso de la empresa fracase. El Sol proprietorship tendrá que depender de sus propias fuentes de financiación, ya sea por medio de ahorros, préstamos hipotecarios, venta de alguna propiedad, ayuda económica de familiares o de amistades. La estructura de un sole proprietorship no permite atraer a inversionistas potenciales para que se unan a la empresa como los socios o como los accionistas. Esto demandaría cambiar la estructura de negocios de un sole proprietorship a una sociedad o a una corporación, resultando esto en una carga pesada. La otra cara de tener el control total del poder de decisión de un sole proprietorship es inmensa obligación, presión y hasta estrés que cuánto puede causar al propietario del negocio. A algunas personas, por más trabajadoras y emprendedoras que sean, les resulta especialmente difícil lidiar con esta carga tan pesada sobre sus hombros, ya que en última instancia Únicamente el dueño del negocio es responsable de los éxitos y fracasos de la empresa. Además, el sol proprietorship tiene una vida limitada. No puede ser transferido. Es y siempre será propiedad únicamente de usted, del dueño. A menos que el propietario venda y luego reporte la venta de cada activo. La vida de un sole proprietorship es limitada en el caso del fallecimiento del dueño, el sole proprietorship se disuelve. Si queda algo después de la liquidación de los activos, pasa a ser parte de la herencia. Así que, amigas, amigos, si usted está pensando establecer un negocio, no se pierdan los siguientes episodios de esta serie de entendiendo cuál es la entidad adecuada para cada negocio. Muchas gracias por quedarse y observar este video. Buen día.